¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es hora de espacio ciudadano, son las 12 horas del día. Y estamos dando inicio a este programa que aborda temas de interés social, temas que a usted y a nosotros, por supuesto, nos interesan. Espacio Ciudadano, un programa de MBM Televisión que lo puede usted seguir totalmente en vivo a través de los canales 95 y 143 de cable. La transmisión también está disponible en Internet, le dejo la dirección www.mbmtelevisión.com. Sabe perfectamente que su opinión, sus comentarios son de suma importancia para nosotros. Poder conocerlos, poder transmitirlos y hacerlos públicos es una de nuestras principales prioridades en, en espacio ciudadano. Para eso. Le dejamos nuestro número en el estudio 205-6300 para mensajes de texto 951-172-5797. Y por supuesto que las redes sociales no pueden quedar atrás. Nuestras cuentas en Twitter y Facebook también están a su disposición para que nos llame, nos diga qué es lo que opina sobre los temas que traemos a este foro y por qué no también proponga algunos temas. Y bueno, hoy vamos a dar inicio con un tema sumamente importante, un tema de de actualidad, pero también un tema que crece de forma relevante por muchos, muchos factores. En alguno de ellos puede ser el desempleo, la desigualdad social, la pobreza, lógicamente, la inseguridad que se vive en algunos países. Estos son tan solo algunos de los motivos que obligan a centenares de mexicanos y centroamericanos a salir de su país en busca de mejores condiciones de vida, superar la pobreza que les aqueja. Es precisamente la prioridad de estas personas. El fenómeno migratorio es palpable, grupos de hombres, mujeres y niños saliendo de sus poblaciones en situaciones de gran riesgo. Hacia el, los Estados Unidos de Norteamérica en busca de este llamado sueño americano. De ninguna manera se trata de delincuentes, son personas que van buscando un bienestar económico sin imaginar que durante este trayecto, durante este camino, pueden encontrarse con situaciones sumamente peligrosas. Y precisamente para abordar hoy este tema, en el que hay dentro de, esto, de este grupo de migrantes, hay todavía personas que son mucho más vulnerables. Estamos hablando de mujeres y niños. Vamos a hemos invitado el día de hoy a una persona que conoce perfectamente de este tema, de esta situación. Es el padre Fernando Cruz Montes. Él es el párroco de las iglesias Cristo Rey y San Juan de Dios ubicadas en la zona del mercado de abasto y el centro de la ciudad, pero además es el coordinador del centro de atención del migrante COMI. Este es un centro que se ha especializado en darle atención a este tipo de personas que, como lo mencionábamos, salen precisamente de su país en busca de un bienestar económico sin saber a qué tipo de situaciones se están exponiendo y quedan eh, prácticamente expuestas a grupos de delincuencia o bien a merced de funcionarios corruptos. Quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida al padre Fernando Cruz Montes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio ciudadano, padre. Pues muchas gracias por este espacio, porque... Muy importante de crear conciencia sobre este fenómeno que, pues, tiene que ver también con todos, ¿verdad? Porque, pues, todos somos migrantes. Eh, vivimos eh, en un mundo donde la movilidad humana, pues, está en todo el mundo. Porque nadie nace, crece y muere donde nació. Si no sabemos que siempre hay una movilidad humana, y la migración es un fenómeno mundial. Entonces sabemos, pues, que este fenómeno, en primer lugar, pues, eh, es en todo el mundo y nosotros en Oaxaca tenemos también somos migrantes. Nadie está donde, donde nació, pero es importante, ¿no? Que se dé cuenta la comunidad y nos demos cuenta todos que somos libres, que tenemos que ser libres. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que ejercer la libertad y en la migración vemos precisamente que se violan los derechos humanos ¿verdad? de los migrantes. Y entonces para mí me da gusto estar en esta, eh, con ustedes en esta conferencia pues para hablar un poquito de este fenómeno, pues que tiene que ver con todos para hacernos sensibles de este fenómeno mundial. Por supuesto, la migración ha existido desde el que el hombre está prácticamente en la tierra, como usted lo, lo comenta, su estadía en un solo lugar no ha sido definitiva, tiene que, que salir, tiene que buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, estos tiempos modernos han llevado a las personas, hombres, mujeres y niños, a buscar mejores condiciones de vida por... Situaciones que pueden ser totalmente ajenas, pero que se están presentando en sus países de origen. Eh, los centroamericanos, eh, por ejemplo, han tenido una fluidez, eh, han salido prácticamente de, en desbandada de, de, de sus países en busca de, de este llamado sueño americano. Los mexicanos no somos la excepción, hay un fenómeno migratorio muy fuerte en Oaxaca concretamente. En la zona de la Mixteca, padre, es donde mayormente se, se presenta este sí. tipo de situaciones. Pero por favor, platíquenos un poquito antes de, de entrar de lleno ese tema. ¿A partir de cuándo surge este centro de atención al migrante, mejor conocido como COMI? ¿Dónde está instalado? Como, ¿Cómo opera, padre? Sí, mira, a partir del 2000 concretamente, sabemos pues de que. Eh, pues la ley de la globalización, ¿verdad? La globalización. La, la migración es un efecto del mundo globalizado en que vivimos. Y en el 2000 se acrecienta más el problema económico. Sobre todo, pues, porque sabemos que los grandes se tragan a los chicos. Aparentemente, la globalización, todos tenemos derecho, pero en la realidad es que el que tiene más, quiere tener más, a costa del que tiene menos, cada vez menos. Y ese es el efecto que de una manera causa la globalización eh, y entonces viene a crear más la migración por la situación, una de las causas, de la economía. Y entonces, a partir del 2000, pues vemos cómo pasan en Oaxaca muchos migrantes, donde no son atendidos, donde no se les puede brindar una, un lugar donde puedan llegar a comer, a descansar. Entonces, un servidor, pues... Eh, ves a ese fenómeno de que estaba pues urgiendo dar una respuesta entonces fundamos el centro de orientación del migrante verdad en el 2003 concretamente ya nace el albergue las oficinas que tenemos entre el Usares y Victoria más la referencia atrás de Gigante de Soriana Madero verdad ahí tenemos donde les ofrecemos hospedaje alimentación verdad concretamente tres días donde les atendemos también eh, sus necesidades económicas digo este físicas a veces psicológicas eh, entonces tratamos de hacerles menos cansados su calvario verdad pero vemos pues de que cada vez la migración va aumentando verdad aunque los riesgos van creciendo no por eso disminuye la, la migración. La migración no se puede detener, porque la realidad va creciendo sus situaciones económicas, de inseguridades, de muchos factores que va creando la migración. ¿no? Dependientemente de lo positivo que pueda haber también de la migración, hay muchas cosas negativas que desgraciadamente somos testigos a diario. ¿verdad? Esta disparidad económica y también social. ¿Es uno de los principales factores que obliga a la gente a salir de sus pueblos, de sus países, en busca de un mejor panorama económico para ellos y para sus familias, padre? Sí, desgraciadamente se empezaba, ¿verdad?, con la salida de los, las personas mayores, los, los papás, los jefes de familia. Eh, ahora ya no se ve que nada más ellos, sino ahora también los jovencitos verdad ahora se ha creado ya una cultura de muchos jovencitos que terminan la secundaria están soñando de irse a Estados Unidos verdad algunos por algunas razones hay tres razones que los niños ahora este, están también migrando unos porque ya los papás están en Estados Unidos todo el papá o la mamá si quiere ir ya con la familia a Estados Unidos el otro porque quieren también ellos mejorar verdad también su situación otros también, porque de una manera se ha creado esa cultura de que piensan que ir a Estados Unidos es ir a barrer el dinero. Y eso es mentira, ¿no? Y entonces vemos cómo muchos jovencitos, porque muchos de los que regresan de Estados Unidos a sus pueblos, no les cuentan la realidad, ¿no? No les cuentan la realidad de que sufren en Estados Unidos. Porque la migración definitivamente tiene eh, muchos aspectos negativos, como también tiene algunas cosas positivas. Pero desgraciadamente la migración, ¿verdad? Tenemos que verlo desde estos cuatro ángulos. ¿no? La migración, que lo que está sucediendo en, el, en los lugares de origen. ¿verdad? Vemos los, los lugares de origen como nuestros pueblos, concretamente aquí en Oaxaca, en la Mixteca, se está quedando sin gente. ¿no? Entonces, la migración está dejando ausente a los pueblos que se rompe toda una estructura social, ¿verdad? comunitaria, eh, religiosa. Dentro de nuestras comunidades, los servicios, ahora se quedan con los abuelitos, ¿verdad? Nada más. Y segundo, que de una manera, pues la migración también de tránsito. Vemos las consecuencias que, que hemos estado viendo y vimos apenas lo del tren que pues, lo robaron, ¿verdad? En Chahuites y muchos otros más. ¿Verdad? El tránsito es toda una situación difícil. El destino, donde ellos van también... ¿Verdad? No es fácil donde ellos van, están casi secuestrados, explotados, ¿verdad? Hay mucha discriminación, hay desconocimiento de la cultura, de las leyes, ¿verdad? Y también ahora se está dando el retorno, ¿sí? El retorno que estos jovencitos regresan a sus pueblos, pero con otra mentalidad, con otras costumbres, con otros vicios, ¿verdad? Que ya no encajan dentro de sus comunidades. Entonces, la emigración. Hay que verle muchos aspectos, ¿verdad? Positivos y negativos, ¿verdad? Porque también la migración ha favorecido a muchas familias, ha favorecido a muchas comunidades que, que han, han salido adelante sus, en, sus, en sus problemas también de sus pueblos, han mejorado las viviendas, sus comunidades, ¿verdad? Pero también hay muchas consecuencias eh, negativas, ¿no? Como la desintegración familiar pero ciertamente pues los niños son los que más vulnerables que están ahorita y sobre todo hoy que están haciendo atrapados con las drogas y hay mucho tráfico también de niños, verdad, que los utilizan precisamente también para el uso sexual las causas y los efectos de este fenómeno migratorio en Oaxaca. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresando, continuamos con este tema realmente importante, sobre todo porque en Oaxaca, como ya lo comentó el padre Fernando Cruz Montes, hay una región en concreto, la zona de la Mixteca, en donde ese fenómeno se presenta con mayor intensidad. El panorama que nos acaba de dar el padre es realmente muy apegado a la realidad, pueblos que prácticamente tienden a desaparecer por este fenómeno migratorio. Si bien por un lado obligados por las pocas oportunidades de trabajo y de superación eh, personal y económica en ellas, también como usted nos comentaba, padre, hay una cultura ya de la migración muy arraigada en estas poblaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.